¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarlos cuando la semana vuelve a nacer. Es lunes y esta noche, a través de Canal 10, soy Jonás, les doy la bienvenida a Directo 24. Tenemos una mesa interesantísima con muchos temas locales. Está eferveciendo la clase política y también los nacionales. Y rapidísimo para aprovechar el tiempo. Los invito a que me acompañen a la mesa. Ya están nuestros invitados de cada semana aquí conmigo. Yo les quiero dar la bienvenida, agradecerles como siempre la oportunidad de conocer sus puntos de vista y de charlar esta noche. Gaby Aguilar, jefa de información de Quiero TV, bienvenida. Gracias, Jonás. Buenas noches, compañeros, y gracias a todo el auditorio. Estimado Manuel Baeza, bienvenido de Multimedios. Gracias, buenas noches a todos. Mario Muñoz, periodista, Notisistema, informador, Quiero TV, bienvenido también. Buenas noches. Y las que se agreguen. Las que se agreguen, porque para todo hay espacio sabiéndolo acomodar, Enrique. Totalmente. Y tú lo sabes. Totalmente de acuerdo, señor Jonás, ¿cómo estás? Bien, gracias a todos. ¿Y qué les parece si comenzamos rápidamente con un video? Hoy les voy a pedir que hagamos una pequeña excepción, no empezar con asuntos de política de inmediato, sino con algo un poco más positivo. Y creo que estarán de acuerdo conmigo. Todo lo que sea política pública, decisiones de gobierno, tiene su margen de crítica. Pero cuando se trata de apoyar a los más desvalidos, ahí sí creo que hasta les falta. Siempre será posible darle más presupuesto a los que menos tienen. Y en este caso vamos a ver un breve video que nos ejemplifica lo que pasó el sábado pasado, temprano. Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador del estado, acompañándose de mucha gente para la inauguración de dos pisos en el Hospital Civil que fueron remodelados y que se destinan exclusivamente a niños con cáncer. Somos hoy el primer estado que tiene atención universal para dar medicamentos, tratamientos, apoyos en alimentación, transporte y vivienda, porque se trató de hacer una política integral y eso fue lo que logramos. Jalisco hoy no puede agachar la cabeza ante ningún intento por concentrar más poder en el centro. Aquí se construyó el federalismo, aquí se construyó la libertad. Este estado tiene que seguir luchando por la dignidad. Y eso es lo que nos corresponde defender a todos. Es el momento de defender a Jalisco. Y defender a Jalisco es defender a nuestras niñas y niños con cáncer, a quienes hoy les entregamos este espacio. Bueno, ahí tienen al gobernador. Él solito se pinta siempre de cuerpo entero. El tema es muy positivo, la atención a los niños con cáncer, un logro que ya había alcanzado Jalisco desde meses atrás. Ustedes recordarán, ya se había anunciado que hay un presupuesto destinado específicamente para que ningún niño en este estado que padezca cáncer se quede sin atención médica. Pero luego viene a recordar temas que tienen que ver con este año tan importante, el bicentenario del estado. Hay algo importante que sí vale la pena subrayar y es que a pesar de las diferencias que hubo entre Raúl Padilla y Alfaro, el Hospital Civil tuvo sin precedentes apoyo presupuestal. Están más o menos un techo de 2.400 millones de pesos. 1.200 millones de pesos es para el viejo Hospital Civil y también para el nuevo, que usted está viendo esta inauguración de los pisos 7 y 8, pero hay otros 1.200 millones de pesos para el Hospital Civil de Oriente. Creo que esas son muy buenas noticias, sobre todo para la población que no tiene derecho a audiencia y que se va a estar viendo beneficiadas. Las instalaciones de primer nivel, el equipamiento de primer nivel y sobre todo yo me quedo con el nuevo edificio que está acá en Tonalá, está quedando de primer nivel. La verdad es que sí vale la pena subrayar eso. Yo creo que en la labor, ¿no?, periodística, el piso 7 del Hospital Civil siempre era una referencia. Y el tener ahora estos dos pisos con esta inversión, como dices tú, el fortalecimiento de las políticas públicas, el ver por las familias, por todos estos niños y niñas, y el que se tenga esa meta de que se atiendan por año, además de los que ya se están atendiendo, a 500 niños, me parece algo muy relevante, más allá del tema político. Y creo que sí, así como se hablan de cosas malas, creo que esto es algo bueno, hablar de una política integral de atención a los niños con cáncer. Y el modelo que se toma, ¿no?, de St. Jude, creo, el hospital en Memphis, para poder hacer algo similar. Y es mayor, ¿eh?, porque actualmente son 300 niños beneficiados al año, va a subir hasta 700, o sea, uh-huh, se duplica la capacidad de atención. Primero, es una tragedia que en este país haya niños que no tienen atención. Que esto llegue a ser nota nos habla de hasta qué nivel hemos llegado, ¿no? En que a nivel federal ya quitado cualquier tipo de responsabilidad en estos temas, y creo que con objetivos que en un principio podían llegar a tener cierto sentido, que era revisar las concesiones, medicamentos, pero que después, como es mucho este gobierno, ¿no?, en lugar de ir con las pinzas tratando de arreglar los temas, terminó quitando todos los contratos y hay muchos niños que se quedan sin atención. Y me parece que tal vez la salud es el
punto más destacable, junto con movilidad, yo creo, el sexenio de Enrique Alfaro. Me parece que la inversión en salud está clarísima. Los centros hospitalarios a nivel estatal al interior están bastante bien atendidos. Y también fue un acierto político que en ese momento era difícil el no haberse sumado a la política federal. El haber dicho Jalisco va a tener un modelo propio con sus cuestiones positivas y negativas. Y al final ahí están los resultados. A nivel nacional, creo que la salud es otra de las... Hablamos de seguridad, hablaremos de seguridad, pero el tema de salud también es una tragedia. Con el fracaso del Insabi, ¿no? Con el fracaso del Insabi. Manuel, te vi con ganas de opinar. Sí, bueno, me ganó la idea Enrique, pero queda claro que el gran esfuerzo que se ha hecho en materia de salud, sobre todo en esta administración, puede haber diferencias ideológicas, pleitos, puede uno estar de acuerdo o no con el gobierno estatal, pero es un hecho que la política que se ha generado para atención de salud, esta de los niños con cáncer, yo alguna vez conocí a una familia con una niña pequeña con leucemia, extremadamente desgastante para la familia, porque es algo que los consume a todos. Sí. Todas las atenciones que se dan son las correctas. Yo diría que han demostrado con esto del Hospital Civil y con el tema de la pandemia que cuando sí hay interés de trabajar juntos, gobierno, universidad e incluso la sociedad, se pueden hacer cosas muy coincido. Buenas. Y hay un elemento que no hemos comentado, la basificación de personal de salud, que a lo largo de todo el sexenio se ha estado dando consecutivamente. Puede sonar a poco, pero significa que hay personas que tienen un trabajo laboral seguro para jubilarse y que además están ahí permanentemente en el sistema de salud. Oye, recordar que López-Gatell a los papás de los niños con cáncer dijo que eran golpistas. El señor que quiere ser candidato de Morena a la Ciudad de México dijo que eran golpistas los papás que exigían medicamentos. Ese nivel hemos llegado en este siempre país. Siempre exhibo una sonrisa en nuestras programaciones, mi estimado Enrique. No hablemos de López-Gatell porque quizás me la borra. Se te borra. Oigan, bueno, ahí en ese evento importante, como ya se ha destacado, estuvieron algunas figuras que justo hoy pues son también noticia, entre ellas Verónica Delgadillo, Alberto Esquer y Pablo León. Pues todos los que tenía que estar junto al gobernador, funcionarios que son de Movimiento Ciudadano. ¿Y qué les parece si para dar pie cerramos este paréntesis en términos de lo positivo que ha sido y que será muy positivo en el futuro inmediato y lejano para las personas con niños enfermos? Y vamos a ver parte de las declaraciones de personajes de Movimiento Ciudadano que creo nos pintan lo que viene en los próximos días. Aquí los tienen. Bueno, pues lo que estamos contemplando es un acuerdo general donde quepamos todas y todos. No solamente estamos negociando una candidatura a gobernador, sino que estamos planeando ya el ajedrez político de Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones del 2024. De ninguna manera, contienda interna es solamente eso, es un mecanismo para dirimir una diferencia, pero nada más. Yo esperaría que no llegáramos a eso, pero hay que estar preparado. En caso, habría que ponerse de acuerdo en el método, ¿no? Que podría ser desde una consulta a los militantes y simpatizantes, una elección primaria o una encuesta o un método. Bueno, pues ahí los tienen. Creo que a reserva de lo que ustedes comenten, los elementos que nos quieran compartir, ahí está el próximo candidato, entre ellos dos, es lo que a mí me parece. Sí. Y las posturas son muy claras, ¿no? El alcalde dice unidad y el senador dice, vamos a contienda, ¿cuál es el problema? Señores. Bueno, la contienda o la interna, si se van a votación o lo que usted quiera, creo que todo se inclina a favor de Clemente Castañeda. O hay candidato de unidad o va perdiendo Lemos en ese sentido. La pregunta es si qué piensa Dante Delgado de la decisión que van a tomar, porque como sabemos, dicen que el candidato de Dante Delgado se llama Pablo Lemos. Y dicen también que el candidato de la estructura mesista se llama Clemente Castañeda o en todo caso Alberto Esquer. Entonces vamos a esperar cuál es el método que se defina. Por lo pronto ya dijo Dante Delgado que hasta enero se van... Igual en agosto el siguiente año, ¿no? Al candidato. A la presidencia. ¿No? En septiembre, igual claro, ya cuando tome el nuevo presidente. ¿Qué prisa tiene? ¿No? Él se la está pasando re bien, ¿no? Y mientras tanto en Morena como 40,000 candidatos a la gubernatura. ¿Qué te sorprende? Qué barbaridad. ¿Por qué creen que no han funcionado, digamos, las negociaciones o estos diálogos en las famosas mesas? Se han visto, hasta donde yo sé, 3 veces en los últimos 10 días para negociar este tema. Pues porque es muy fácil. Decía Lemus... no es el tema de la candidatura a gobernador.
Yo te apuesto que si se define la candidatura a gobernador, todo lo demás como piezas de ajedrez o de dominó empiezan a... Claro, ni lo decías, Jonás, quedan dos candidatos fuertes, el candidato del partido, de la estructura, versus el candidato, digamos, más de Dante Delgado y la Coordinación Nacional. Ninguno quiere dar un paso al costado. Sí, no, no. El 5 de octubre, tiene hasta el 5 de octubre el Movimiento Ciudadano para decir, este va a ser nuestro método. Este va a ser el método que vamos a elegir. Ese es y el 5 de noviembre comenzaría un proceso interno que es inédito. Movimiento Ciudadano nunca ha tenido un proceso interno. Nunca, nunca. Sí, justamente lo que iba a comentar es que el gran problema que está sufriendo Movimiento Ciudadano en Jalisco y probablemente en otras entidades es que no está claro cómo se elige a los candidatos. La próxima semana va a haber una reunión en la que se va a abrir el tiempo para que haya propuestas para las elecciones federales y luego, en un segundo paso, para las estatales. Yo sí creo que está claro, Manuel. O sea, es que mucha gente lo debate, pero no lee los estatutos. Lo que le están pidiendo a la gente es que presenten el método que van a sacar. Exacto. Pero el método ya está. El método es, lo elige la convención estatal de delegados. ¿Cómo? No, no, no. Son ciento y tantos integrantes, el que tenga más votos es el candidato. O sea, una como votación. El PAN, como tenía el PAN sus delegados. Y manda esa propuesta al Nacional y el Nacional puede aprobar o negar. Ese es el método. Ahora, si tú quieres adornar el método previamente con una consulta, con una encuesta, con lo que una primaria. Quieras, una primaria, lo puedes hacer. Pero al final la decisión es de la convención. ¿Y qué les parece, señores? Digo, para tener un poco de claridad, ¿quién habla del tema? Porque esa es la gran pregunta. Ok, vamos a elección. ¿Cómo? Y como bien dices, no ha habido. ¿Manuel Romo, el coordinador de Movimiento Ciudadano? El proceso para elegir a nuestros candidatos es a través de un grupo de dirección, de un órgano de dirección que nosotros denominamos la Coordinadora Ciudadana de Jalisco. Y de nuevo, son los integrantes integrados por presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, expresidentes municipales y exdiputados, es decir, gente con mucha experiencia dentro del partido. Bueno, Manuel Romo ya empieza a aderezar un poco la ensalada, gente con mucha experiencia, poca o mucho, lo que se necesitan son votos. Y parece que ahora la gran discusión parece. Porque no olvidemos una cosa. El encargo específico era que antes de que concluyera septiembre le entregaran al gobernador un listado con todos los candidatos. Todos. La gubernatura, los alcaldes y las diputaciones federales, incluido el Senado. ¿Cómo, pues cómo le hacía Barroso? ¿Cómo era de Falcón? Así, sí. Aquí tienen. ¿Esperando la hora, no? Aquí tienen. Aquí tienen al personal. Eso lo veo imposible. No, pues ya no. Lo que siguen imposible. Ya no, ¿no? Después de escuchar a Lemus y a Clemente y escuchar también y ver a Manuel Romo, creo que ya eso... pues prácticamente lo podemos dar por sepultado. Sí, creo que sí es interesante recordar que está impugnado todavía la reforma que hubo en materia de paridad y eso pudiera trastocar los acuerdos a los que están tratando de llegar. A lo mejor también por eso se están cuidando un poco, pero a mí sí me llama la atención que hay quien no quiere ceder espacio y entre ellos se encuentra Pablo Lemus, porque evidentemente él quiere la candidatura a la gubernatura y no soltar Zapopan, es decir, que Zapopan siga con el refrendo de Frangé. Entonces creo que en parte eso es lo que está provocando que no haya acuerdos y también pues evidentemente Clemente quiere la gubernatura también, entonces creo que va por allí. Las cinco principales alcaldías que se están disputando también es clave para llegar a los acuerdos. Sí van dejando un poco a la interpretación de que no habrá candidato de unidad y evidentemente eso es en contra de Pablo Lemus. Cada semana hay un mensaje clave, creo, ¿no? Esta semana no se ha hablado mucho de ir en contra de Morena, que es, digamos, el principal objetivo, pero creo que todo esto puede desgastarlos. Sí. Tienen que cuidar ese desgaste que ya se está dando. Y entonces aquí la pregunta, por lo que tú dijiste hace un momento, entonces, ¿no crees que existe esa lista? Que se presente esa lista. No, ya. O sea, un acuerdo donde estén los tres... enviados del gobernador Alberto Esquer, Pablo Lemus, Clemente Castañeda, donde también tenga... está Salvador Zamora en esa mesa. Bueno, sí, al principio habían que dicho ya está más identificado en Guadalajara como precandidato a Guadalajara, pero ahí está Salvador Zamora. Y el compromiso según Alberto Esquer era tener un listado. Aquí está el candidato o candidata eso, a la gubernatura. Entonces eso ya no. No, porque primero lo iban a tener, lo iba a aceptar el gobernador y lo iban a llevar al Comité Nacional. Ya eso es historia pasada. Una intención que no se cuajó. ¿O cómo ves, Manuel? Les queda una semana. Ah, tú dices, digo, como el aficionado al fútbol, esto no se acaba hasta que se acaba. El último día de septiembre es el sábado. Yo sí creo que están muy empantanados, no logran encontrar la cuadratura del círculo, y entonces definitivamente
alguien va a tener que llegar a decir, señores, esta es la ruta. Es que yo te soy sincero, yo creo que el último escollo del acuerdo, si es que existe, sería Alfaro Dante. O sea, volvemos, como dicen los gringos, square one, ¿no? La primera casilla. Pero dará para que haya una reunión. Ese es el tema, ese es el asunto. Okay. Hablando de tema, perdón, es que hace un par de horas se dio a conocer, ¿no? Finalmente una de las cartas que estaba perfilándose para la gubernatura, para aspirar a la gubernatura por MC, Verónica Delgadillo, pues ya dice, voy y me gustaría ser aspirante, ¿no?, a la alcaldía de Guadalajara. Hay un video de este tema, lo vamos a tener. Hoy, más temprano, presentó su informe Verónica Delgadillo, su informe del último año de ejercicio como senadora. Consulto con producción, ya tenemos esta visión. Bien, pues vamos a verla. Listo. Estoy preparada para que por primera vez en su historia, una niña que nació en el oriente de esta ciudad, soñando que podía transformar su realidad, sea su alcaldesa. Guadalajara está lista. Bueno, pues ahí tienen a Verónica Delgadillo. ¿Qué les parece? ¿Sorprendido, Manuel? Sí, yo pensé que se iba a destapar para la gubernatura, en el entendido de que son puros hombres, tendría que haber una mujer para cuidar un poco la parte de género y además guardar la posibilidad de que tengan que presentar una mujer candidata. Bueno, pero también es un poco de pragmatismo e inteligencia, ¿no? Yo creo que es más fácil que contienda por Guadalajara a que contienda por la gubernatura. Hace unos momentitos coincidíamos en que son Pablo Clemente. Y es la primera que se decanta así de claro por Guadalajara, ¿eh? Porque los otros cinco corcholatas estaban que iban por la gubernatura. Entonces, es la primera que dice, yo voy por Guadalajara. Y con apoyo de... Y con apoyo de estructura, ¿no? Lalo Lomelí. Y... una pregunta, bueno, si en todo caso Zamora, que están diciendo que a lo mejor no, ya no va o no se ve tan claro, ¿quedaría o aspiraría a Guadalajara? ¿Quién? ¿Salvador Zamora? Yo creo que él también lo ha dejado claro. Yo creo que los precandidatos en este momento a Guadalajara son Salvador Zamora, Verónica Delgadillo, gente también de la estructura como Marco Valerio. El que pierde la... Bueno, hoy Salvador Caro ya dijo que quiere ser gobernador. O sea, hay muchos que han levantado la mano. Bueno, sí, porque decías que ahora, el viernes pasado levantó la mano una vez más Marco Valerio. Yo sí creo que quien no sea gobernador de las corcholatas puede aspirar a eso. Directamente también. A ver, Lemus obviamente por una reelección, por supuesto que lo él ya dijo hacer. Que no. Bueno, pero no dicen que no tiene plan B. Hasta que después le llegue. Pero tiene el camino abierto. ¿A qué voy? A que creo que es normal, porque aparte quien llegue a Guadalajara se convertiría automáticamente en la pieza clave para el siguiente sexenio. 6 años. Porque se puede reelegir una vez en caso de que no sea, Lemus, no sea Pablo Lemus. Y todavía podría aspirar a la gubernatura, ¿no? Entonces. Yes. Pues Guadalajara va a estar peleadita, ¿eh? Sí, va a estar peleadita, sí. Guadalajara. Y también Zapopan. Y lo demás, ya verás. Tlajo no creo que tanto. Nos vamos a dar oportunidad de comentarlo. No creo que ¿a poco ya está Quirino ahí? Me queda clarísimo. Recuerden que estamos también en nuestras redes sociales. Ahí tenemos nuestro podcast, como todos los días también, de Directo 24. Nos pueden escuchar en cualquier plataforma. Vamos a pausa, regresamos, extendemos un poco esta temática y obvio, también vamos a comentar qué es lo que está pasando en los otros espacios del Estado. Bueno, estamos de regreso. Yo le agradezco a quienes me acompañan aquí en la mesa. Y rápidamente, solo para cerrar el círculo, hace unos momentos abordábamos cómo está pues el ir y venir de opiniones y sobre todo de destapes y lo que está pasando en Movimiento Ciudadano. Y para que no los dejemos fuera de la jugada, vemos este pequeño video con los otros aspirantes que ahí están, firmes en la pugna. Porque lo he hecho muchas veces. Lo hice en el 2012 con Enrique Alfaro como candidato a gobernador. Conozco muy bien Jalisco. Lo hice previo a ese 2012 y posterior al 2012 cuando fui diputado federal y cuando fui diputado local, así es que por conocimiento podrían hacernos hasta un examen. De no tener y llegar a ese gran acuerdo, en la misma mesa hemos puesto la posibilidad de ahí ver cómo generamos una contienda interna para poder definir cómo podemos salir de la mejor manera y quién encabeza el proyecto a la gobernatura.
Bueno, pues ahí los tienen, señores. Nuevamente vemos a Salvador Zamora, el alcalde de Tlajomulco, Alberto Esquer, el secretario de Asistencia Social. Nadie dice, pues yo como que me hago para atrás. No, siguen al frente. Habría que añadir que, con todo lo que ya habíamos comentado, pues está esto que pasó el sábado anterior, donde Dante Delgado pues anuncia la convocatoria, pues se abre hasta los primeros días de octubre y luego va corriendo los registros para aspirantes a la presidencia y a las gubernaturas. Vienen las precampañas, las campañas, y hasta enero están los candidatos. Entonces, así como que, muchachos, tranquilos. Vivimos los tiempos de Dante. ¿Para qué van corriendo? Son más lentos que el costo. Bueno, pero es que es al revés. Oye. López Obrador adelantó a los tiempos. Sí, a ver, es cierto, estrictamente legales, pues sí. Todavía no estamos ni en precampañas, ¿no? Bueno, y también hubo un informe de Luis Donaldo Colosio en Monterrey, a propósito de mesistas, claro está. Bueno, ya el alcalde regiomontano ya dijo que él se retira de la jugada en la contienda presidencial. ¿Samuel todavía? ¿O cómo ven ustedes la cosa? Estoy viendo su cuenta porque ya nos platicaba el anuncio importante que va a dar, pero todavía no. Hace 5 horas dijo anuncio importante y lo último hace 49 minutos. Le está dando Vivi a su hija. Ándale, saca una fotografía de su esposa. Le está cambiando el pañal. Y de su bebé, entonces todavía vamos a esperar el anuncio importante. A ver, yo creo que Samuel sí puede, va a ser. Lo que tengo duda es si puede. ¿En qué sentido? Por el Congreso. ¿Que lo dejen? Por el Congreso. No, o sea, no, sí lo tienen que dejar porque él está la licencia, haciendo todo lo posible. Sí, el problema es que ya no regresa. El problema es que ya no regresa, tal cual. Sí, que tengan que renunciar. Mi estimado Manuel, ¿alguna apreciación? Porque bueno, nos has estado dando. Colosio, creo que ya levantó la mano para ser senador. Sí. Es decir, está dejando la posibilidad de ser presidente por algo más lógico que sería una senadora. O la reelección. Oigan, una duda, no sé qué hayan apreciado. Ya hay un diálogo, digamos, ya hay restablecimiento de relaciones MC capital del país, MC Jalisco, o el asunto sigue roto. Según yo, siguen sin embajadores. Entonces, con el anuncio de la convocatoria. Pero se han mandado buenos mensajes, ¿no? Bueno, Enrique Alfaro defendió a Dante. O sea, me parece que están en ese camino. Ya le bajaron un poquito. Sí. Cuando menos ya hay más educación. Lo que sí es, a ver, hablemos de Morena. Que se ha habido mucho movimiento. Le hayan a los otros. Échenle. Porque yo en Morena todos los días me sorprenden con los mecanismos tan extraños y rocambolescos. Pero a ver, llamó la atención, por ejemplo, bueno, otras encuestas que colocan, ¿no?, dentro del partido al doctor Carlos Lomelí como favorito. Es el más conocido de todos. A reserva de lo que ustedes opinen, y no quisiera yo que parezca como que le da uno coba al señor, pero sigue siendo el político de Morena con más estructura, con más recursos económicos, indudablemente, y sobre todo no le veo muchos competidores, pues. No. Entonces me parece que con todo lo que ha ido construyendo y con los puentes de comunicación que tiene en el Comité Nacional, incluso con Claudia Sheinbaum, pues va como caballo de hacienda, ¿no? Sí, hay algo importante que seguramente las presidenciables buscan que tengan a los mejores corcholatas en las 8 gubernaturas y la Ciudad de México. Y sí se ve muy complicado porque hoy conocimos como de una docena más o menos que se están registrando para competir por la candidatura a la gubernatura. Y a mí sí me llama la atención, no es por que sean solo mujeres, pero las mujeres que están saliendo yo creo que dan muy pocos votos a Claudia. Entonces hay que estar a la espera. Y son poco conocidas, ¿no? Poco conocidas, la mayoría no tienen una agenda tan remarcada como Carlos Lomelí, que bueno, sería su tercera elección. Entonces, la pregunta es si Claudia acepta la candidatura de Carlos Lomelí. Yo más bien creo que ahí el tema de género va a ser relevante. ¿Cómo se distribuye? Porque se hablaba mucho en la Ciudad de México de Clara Brugada, y al parece que los dados van hacia Omar García Harfuch, vuelve a poner complicado el tema de género. Pero si es hombre, a mí no me cabe la menor duda. Carlos, bueno, pero si es mujer, es entregar Jalisco. O sea, pues que pierda. Yo creo que también con Lomelí es entregar Jalisco. Yo también lo creo. Y ya lo vimos hace 6 años. Que ahora es más competitivo Lomelí que las mujeres. Podría recibir más votos. Por lo pronto, quienes ya se registraron de manera formal y subieron su foto con el registro son Claudia Delgadillo, la senadora María Antonia Cárdenas, Luz Adriana Candelario, diputada. Y de los hombres, Chema Martínez y Fabio Castellanos. Y los que dijeron que se van a registrar entre hoy y mañana, Cecilia Márquez, Clara Cárdenas, el doctor Carlos Lomelí, Toño Pérez Garibay, Maximiano Barbosa, que andaba así como medio perdido, claro, y Mary Gómez Osos, más los que se... Alta expectativa. Para creo que el que más sacó de onda fue Fabio, ¿no? No, 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 Maximiano. Uribe. Maximiano Barbosa. Sí, Maximiano por la sorpresa. Eso, Fabio, porque yo no lo veía en la estructura.
esquema, ya se lo dijo. Ya. Un hombre de izquierda de muchos años, ¿no? Sí. Señores, les recuerdo a nuestros televidentes que estamos también, así con ironía y todo, nos podemos escuchar en nuestro podcast. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos para abordar asuntos nacionales. Xóchitl Gálvez en su batalla constante. Seguimos nuevamente ya en este bloque, en nuestro programa de todos los lunes, Directo 24. Ya saben ustedes que estamos obligados a abordar los temas federales. Y nuevamente nos vamos a concentrar en lo que es la contienda por la presidencia. Comenzamos, antes de darle la voz a mis invitados, con este video de Xóchitl Gálvez. En su más puro estilo, así se defiende. Les aclaro, no es una tesis, es un informe. Un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme. No me asusto ni me rajo. Ya han querido demoler mi casa. Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas. Ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos. Síganle, estoy lista para 256 ataques más. Bueno, es Xóchitl Gálvez, ya la conocemos, nadie se sorprende, más bien, pues nos llamamos a sonrisa. Señores en la mesa, pues no sé qué opinen ustedes, me parece que con el paso de los días, de las semanas, incluso lo decíamos el lunes anterior, pues la campaña de Xóchitl, o mejor dicho, porque no es campaña, su imagen ha venido perdiendo empuje día con día, se está dedicando más bien a responder las críticas. La última más fuerte pues es esto de su informe de tesis, donde encontraron, ya comprobado, que hay, pues cuando menos, uso de textos oficiales no declarados. Eso sí no es tesis, ¿eh? No es tesis. Lo declara ahora ella. El usurpar datos que no son tuyos es igual de grave en una tesis que en un reporte. Sí, hasta en un artículo. En lo que sea, ¿no? En lo que sea, utilizar ideas que no son tuyas es grave. Ahora, era normal que Xóchitl perdiera cierto impulso. Faltan 9 meses para las elecciones. 9 meses. Yo creo que, por ejemplo, Claudia ni siquiera ha tenido impulso. Tal vez un poco el bastón, ese momento le dio un poquito de impulso. Pero yo creo que mantener ese porcentaje que tenía de crecimiento Xóchitl era imposible. ¿Qué me parece grave? La gente de la que está rodeando. Eso sí. O sea, ver al cuate este Javier Lozano, dices, Dios mío, Javier Lozano... García cabeza de vacas en temas de seguridad. Creo que lo más grave de Xóchitl no es tanto este tipo de cosas, estos señalamientos, incluso que pueda llegar a tener una especie como de estabilización en sus intenciones de votos, sino que está agarrando lo peor. Pues, bueno, yo creo que estabilización, porque estancamiento creo que sería caer, ¿no? Lo peor es que está agarrando lo peor de cada casa, o sea, a los peores priistas, a los peores panistas, para hacer su proyecto de gobierno. Eso me parece más preocupante que las encuestas. Y eso muchos los tiene incómodos, de los que forman parte de su equipo. Es que tú imagínate que Lozano, con todo lo que ha sido Lozano, misógino, machista, racista, elitista, vaya a defender la candidatura de Xóchitl, me parece. Yo creo que ha tenido una mala racha. Mala racha. Y me parece que si contrasta... Como las Chivas, más o menos. Ándale, por ahí. Contrasta con lo que lleva más, digamos, más articulado Claudia. Me parece que sí está... Lo platicábamos hace un rato, Jonás y yo, ¿no? Ya tiene la validación y entonces ya toma decisiones y eso es evidente. Y se ve, a diferencia, creo que, de Xóchitl, que se ve desarticulada. Sí, lo que llama la atención es que después del caso de la ministra, los candidatos a la presidencia o las candidatas no hayan advertido que podrían meterse en este problema. Evidentemente, suena lógico que les van a estar buscando por ahí. Lleva dos, creo que son dos casos que sí le merman y comienzan los puntos negativos.
creo que deberían de hacer una estrategia, pero con un buen equipo, porque de verdad, como tú lo señalas, son impresentables los que está seleccionando para que estén cerca de ella, con toda la intención de que vayan revelando ellos de una vez cuáles son los puntos negativos que les van a estar exhibiendo la campaña, porque supongo que ya lo saben. Creo que ellos tranquilamente con un estudio es decirte, ¿sabes qué? Dime todo lo malo que tú sabes que te van a sacar, porque evidentemente deben de hacer un recuento de daños y por ahí pudieran estarse pues adelantando un poquito para evitar estos puntos negativos que se los van a estar cobrando, pero durante toda la campaña. Eso no lo compararía con la ministra plagiaria, que la ministra necesita el título para ejercer como ministra. Ciertamente es mucho más grave. Xochitl podía ser senadora sin el título. Nada más, Enrique. No, también la otra es ministra, a pesar de que nada más que a Xochitl le van a cobrar eso y más. No, coincido lo que dice Mario. Le van a encontrar hasta en su cardex de preescolar. Manuel, y tú ves que con declarar lo que dice Xochitl, bueno, sí, a lo mejor me equivoqué y lo repito, con eso basta para mantener. Bueno, es una especie de contención de daños. Queda claro que del lado oficial lo que quieren es comparar la andanada que recibió la ministra con lo que le quieren hacer ahora. Quieren ponerlo en el mismo nivel, cuando evidentemente no lo es. Pero sí es un error, sí es un error de Xochitl. Me parece bien la salida donde dice, pues si hay que volverme a titular, pues me vuelvo a titular y ya. Pero esto es algo que va a ser sintomático en lo largo de los próximos meses. Ya fue la casa, 15 días, ahora son 15 días con la tesis, le van a encontrar otra cosa, se la van a encontrar al marido, a los hijos. Como también ya hay gente buscándole a Claudia Sheinbaum, y si hay un tercer candidato, al tercero cuando salga. Es, digamos que en un equipo de campaña tienes gente preparando las propuestas y otra preparando los ataques. Ella, que no nos sorprenda, va a ser víctima de ataques de aquí al día de la elección. Y sería diciendo la parte esta de los impresentables, sí, creo que es la cuota que está pagando por formar parte de la alianza. Es decir, no puede deshacerse de los partidos. No puede usar solamente el sí, logotipo. Sí, pero no lo peor de cada partido. Pero ¿no? Se tiene que poner un en campaña, golpe ya veremos de mesa que en campaña decir, sí, ¿eh? Yo estos no creo que, sí y estos no. No creo que se sostenga con este tipo pues de es decir, personajes está perdiendo cercanos. Impacto. Seguramente van a tener que tomar decisiones y deshacerse de ellos. ¿Se acuerdan que en Coparmex Gustavo de Hoyos quiso poner de vocero a Javier Lozano? Sí. Y fue tanta la friega que hubo en redes sociales que lo tuvieron que... Estuvo quitaron. Gustavo, ni siquiera debutó. Y que más o menos puedo decir que Gustavo de Hoyos y Lozano comparten muchas cositas, ¿no? Pero Xochitl y Javier Lozano, ¿qué? No comparten nada. Bueno, más que el eslogan partidista. ¿Y sabes, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor? Que Lozano está atacando a los otros amigos de Xochitl. No, ya sé. Ni siquiera los de enfrente. Ni siquiera Morena. Bueno, entonces podemos concluir que sí, está perdiendo impacto. Creo que hay que estar atentos y evaluar al equipo que está haciendo la contención en este tipo de situaciones que van a seguir y van a continuar. Fíjate cómo al principio, cuando se destapó Xochitl y cuando empezó toda esta efervescencia, todo el mundo decía, ¿quién está atrás de Xochitl? Porque pegó con tubo. Y ahorita parece como si estuviera sola. El presidente. Pues es que yo no creo que al principio fuera solo el presidente. Si hubo una corriente entre las clases medias urbanas en el país, como decir, mira, apareció alguien. Y empresarios. Sí, empresarios, ¿no? Que sí le metieron. Hay que recordar esos videos de inteligencia artificial donde hay gente que le está metiendo dinero para hacerlo. Y de pronto como que dices, pues, ¿quién está atrás diciendo las 8? A ver, algo, ¿ustedes ¿no? creen que el que salga y diga, sí, la regué, eso genere más simpatía? Yo creo y que sí. ¿Pero que siempre haga lo mismo? No. Yo creo, Gaby, que ciertamente habrá quienes se casen con esa idea. Sí, pues bueno, no somos perfectos, pero ciertamente, y yo le comentaba también a Mario, o sea, el discurso de castigar a Xochitl Gálvez cala sobre todo en quienes nunca van a votar por ella. Esa es una manera de mantener firme la coincido. Base de la gente de Claudia. Es que creo que ahí está el asunto. Yo creo que la alianza no va a caer de 30% en ningún escenario. Y no creo que Morena vaya a caer de 40% en ningún escenario. Entonces, en realidad estamos hablando de un 20-25% del electorado, que es el que realmente pudiera cambiar el destino de la elección. Diferencia. El resto, como dice Jonás, está decidido. Sí. Los que odian a Xochitl, vean los negativos, son los morenistas. Y quien adora a Xochitl, aunque le digas que hizo no sé cuántas cosas, va a seguir adorando a Xochitl. Por entonces más. Estamos hablando del votante independiente que no está alineado a ninguno de los dos polos, que es el que puede decidir la elección. Y ahí... Si se cometen muchos errores, ahí le podría calar en ese momento. Y el gran riesgo es una campaña de explicaciones en lugar de propuestas, que es lo que puede estar pasando, si no recomponen el camino.
Señores, tengo que hacer una pausa. Les recuerdo que como todos los lunes también estamos en podcast, en cualquiera de las plataformas, la que ustedes más les guste, la que ya procuran desde hace tiempo, Directo 24. Vamos a pausa y regresamos, porque si estamos hablando de Xochitl Gálvez, tenemos que hablar de Claudia Sheinbaum, o dónde harían otra cosa. Enseguida les comentamos sobre sus giras, sobre las adhesiones que está manteniendo, sobre cómo pasea el bastón de mando. Bien, estamos de regreso y quiero reiterarle el agradecimiento a Enrique Toussaint, Mario Muñoz, Manuel Baeza, Gaby Aguilar por acompañarme esta noche y agradecerle sobre todo a ustedes que nos están siguiendo a estas horas de la noche. Vamos ahora, si hace unos momentos hablábamos de Xochitl Gálvez, a abordar el tema de la actividad de Claudia Sheinbaum Pardo. Como ya les hemos informado, no solamente en Directo 24, sino en todos nuestros espacios de noticias, la señora sigue haciendo gira por el país. Recientemente estuvo en Oaxaca este fin de semana. Ha estado en muchos otros estados y están sumándose todos los sectores a ella. Pero en Oaxaca tuvo esta reunión multitudinaria. ¿Están de acuerdo en no traicionar a la patria? ¿Están de acuerdo en ganar la batalla que se nos viene el próximo año de manera pacífica? ¿Están de acuerdo en seguir organizando al pueblo de México? Confiamos en Oaxaca, confiamos en su pueblo, y aquel que traicione, siempre el pueblo se los demandará. Estamos aquí en Oaxaca con nuestro gran gobernador, Salomón Jara. Estamos muy contentos, vamos a ir a un evento en el teatro, en el auditorio de la Milagueta, que es nuestra firma para la transformación, en donde estamos invitando a muchos mexicanos, mexicanas, mexicanos, que se pueden incorporar en el tiempo. Bueno, es Claudia Sheinbaum, creo que es inconfundible, nadie se va a confundir. Dice, ¿quién era? Es Claudia Sheinbaum, el mismo tono, la misma actitud, su discurso público. Déjenme preguntarles algo. Hemos sido testigos todos de cómo la señora va consolidando su marcha rumbo a 2024. Mi pregunta es, ¿ya la vemos como presidenciable sin ningún cuestionamiento o habrá algo que esperar todavía en los próximos meses? Bueno, es que la línea 12 seguramente va a ser el fantasma que la va a mantener en la campaña, ¿no? Con la crítica seguramente es por donde van a posicionar los dardos en la oposición, pero a mí lo que me llama la atención es, hasta el momento, pues no ha tenido nuevas crisis. Lo que se le remarca un poquito es que prácticamente en toda su gira está remarcando diferentes logros de López Obrador. En esta ocasión está destacando mucho el crecimiento del PIB o también el crecimiento económico o la mejora después de la pandemia. Entonces está como replicando informes de López Obrador a nivel nacional. Es un apunte interesante. Ahora bien, hace unos momentos comentábamos cómo hay señalamientos puntuales contra Xochitl Gálvez y contra Claudia no. O les falta iniciativa a los otros señores, a los de la oposición, o de plano Claudia... Ahí está también un poquito más cubierta, ¿no? Digo, a ver... Gobierno federal a su lado, tiene unos buenos moneros ahí que le ayudan también. Y, ¿no? Y además, o sea, pareciera que Andrés Manuel, el presidente, claro, se hace cargo de las negativas blindando, ¿no? Y le deja ella las... Le van a quedar varias, ya decía alguna... Yo creo que más bien el problema de ella es que uno no emociona a nadie. A nadie, en absoluto. O sea, los mítines verdaderamente es como para tomarte un tafil y dormirte. O sea, no hay nada, no emociona a nadie. O sea, necesitas medicamento. Te puede caer bien. No, sí, a dormirte, ¿no? Y yo creo que el gran problema de Claudia Sheinbaum es que no sabemos realmente quién es. O sea, sabemos que es una especie como de títere de López Obrador, ¿no? Dice y repite lo que piensa López Obrador y de esa manera conjunta y estructura su base. Pero no tenemos ni idea qué piensa. Puede proponer a alguien como Omar García Harfuch en la Ciudad de México, creo que un buen funcionario, competente, pero después puede ir y hablar de impresentables que no tienen ni idea de la administración pública en otro lado. ¿Qué piensa Claudia Sheinbaum? Me parece que sigue siendo básicamente una extensión de López Obrador. En este momento yo no le veo ninguna identidad propia, ¿eh? Una idea de ella personal, ni siquiera el tema de seguridad, que es su gran legado en la Ciudad de México. Yo creo que lo ha hecho bien en materia de seguridad.
ni siquiera eso. Porque ella misma dice, no, abrazos y no balazos, cuando en la Ciudad de México lo que hay es balazos, ¿eh? Todo el tiempo. García Garfuch es un policía de los antiguos, de los clásicos. ¿A qué voy? Esta mujer es una incógnita. ¿No sabemos quién es? Señores. Bueno, yo diría que sufre un poco el problema que tiene Xochitl Gálvez. Como son candidatas en el papel, pero no lo son de manera oficial, tienen muchas restricciones, no pueden soltarse como deberían. Ella, Claudia Sheinbaum, no es particularmente muy suelta y de una gran oratoria, etcétera. Entonces, yo también creo que ella está sufriendo una especie de letargo ahí donde soy, pero no soy, tengo que ir a las giras, pero tampoco puedo proponer. Pero perdón mucho por interrumpirte, Manuel. Sheinbaum como académica no era ese perfil. Yo recuerdo perfecto en los debates de la reforma energética. Sí. Ella era durísima. Yo me acuerdo de debates con Carlos Elizondo. Pero otra vez. No, ya está en su perfil político. Hasta habla como López Obrador. No es hasta la candidata idéntica oficial del partido. Es la mujer propuesta por el partido. Sí. Pero todavía ni siquiera se ha registrado en Tiline. Entonces, pero todos sabemos que será la candidata. Ahora bien. Y acepto esas reglas. Ya las prohibiciones. Pasó alguna vez en las que si el candidato me dice tambalea y que si mejor podemos. ¿Tú crees que lo van a bajar? No. Lo que creo es que están tratando de aventar un ritmo semitranquilo para no meterse en broncas, ni siquiera con el presidente. Ya que está en campaña, yo sí creo que va a tener Se va a desatar más. Va a tener otro sí, sin embargo, yo sí extraño que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, porque sé que tiene el conocimiento, no hable de la crisis de migrantes. Ah, bueno. Que no comente nada sobre el tema del presupuesto 2024. Porque le avienta toda la bronca al gobierno federal. O sea, ¿por qué se va a desgastar ahorita? Con que hable de algo. Yo no. Sí, de algo. Que aborde un tema. Que demuestre su punto de vista. No que entre en un conflicto ni en una controversia. Aparentemente sí lo demuestra, pero no se le cree, ¿no? Sí. A ver, la semana pasada, no veniste la semana pasada. Aquí no me se acuses, hablaba. Gaby, no. Es que se hablaba de que, no sé quién lo mencionó, de que iba a tener esa independencia y que no iba a estar ligada a lo que hacía Andrés Manuel López Obrador, en esta extensión que tú mencionas. Pero creo que ahora es más claro que sí es esa extensión. Es una continuidad por completo. Y la pregunta es si necesita identidad. Porque está a la sombra de López Obrador, ¿no? Ella tranquilamente repite lo que dice López Obrador de aquí hasta si llegas a Palacio Nacional. Lo cual abona mi punto. Hace un bloque decíamos que Xochitl Gálvez está copada por el partido y le están imponiendo personajes. Claudia Sheinbaum está copada por el gobierno. Le tiene a Jesús Ramírez, tiene al presidente atrás. Le pusieron a todos los rivales, se los pusieron a trabajar con ella. Yo no creo que esté todavía suelta como para decir, ahora pero sí para dar una idea, es que se me hace muy interesante, no pueden decir en nada porque no es campaña todavía. Exacto. Bueno, si pueden llenar las ciudades de publicidad y todo encubierta. Sí. No. Para lo que quieren violar la ley, la violan sin ningún tipo de rubor. Y en estas cosas, pues ella sabe que cualquier punto de vista que dé, la van a contrastar con el presidente de la República. No tiene cómo ganar en un debate de ideas. Lo que yo digo es en eso, Xochitl, por más que esté atenazada por los partidos, es mucho más libre que Claudia Sheinbaum. Sí, sí, eso sí. Mucho más. Bueno, aquí, el presidente, ¿se alejará de la política? ¿Mantendrá ese alejamiento como lo dijo? Va a ser nada más el oráculo de Delfos, ¿no? Va a ir ahí a Chiapas a consultar al oráculo. a decirle, ¿qué debemos hacer, señor oráculo de Delfos? Entonces sí va a tener el bastón. Yo creo que sí. Ahora déjenme preguntarles. Claudia. Claudia. Sí, pero creo que la guía moral seguirá siendo la presidenta. Sí, indudablemente. Y además tenemos una tradición política añejísima en ese sentido. ¿Y Marcelo, señores? ¿Qué pasó con Marcelo? ¿Quién? Bien, gracias. Marcelo Ebrard, alguien lo ha visto, ¿saben de qué calza o qué? ¿Qué pasa con Marcelo? Marcelo está esperanzado a un milagro de que en una tribunal federal le digan va para atrás el proceso y vuélvanlo a hacer. No va a ocurrir. Y si ocurre, no le van a hacer caso al tribunal. Van a volver a hacer un tema. A mí me dio mucha. Hacer una encuesta en 3 días y listo. Sí. Ganó Claudia otra vez. Me dio risa. Javier Hurtado escribió la semana pasada sobre el tema y decía, si el problema es que la nombraron coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación, pues que le den el nombramiento a Marcelo y hagan candidata a Claudia. A Claudia. Es decir, es un cargo inventado. Está peleando. Seguramente una batalla, Marcelo aceptaría eso. Está en una batalla perdida. Marcelo me parece muy inteligente, preparado, etcétera. Pero creo que en esto no ha dado. Yo creo que políticamente siempre se ha equivocado, Marcelo. Siempre. Y en todos los movimientos políticos que ha hecho, se ha equivocado. O sea, es mejor tecnócrata que político. Hasta Mancera, dejó a Mancera y lo traicionó en 15 días. O sea, políticamente Marcelo se ha equivocado en todo.
Es un gran administrador público, un buen canciller, pero políticamente se equivoca en todo, Marcelo. Hace un rato platicaban sobre el tema de la crisis de migrantes, ¿no? Y quiénes podían enfrentar ese tema, entre otros. Y yo creo que es importante hablar en estos momentos sobre lo que ocurrió en Chiapas. Esta crisis de entre los grupos delictivos y todo lo que ha generado... ¿El desfile con armas? Lo que declara López Obrador, ¿no? De que son los adversarios los que están armando todo esto. De verdad, qué vergüenza lo que está ocurriendo. Bueno, y cuando le dicen a la gente... No se dejen, defiéndanse. Ah, pero sí, va, es la gente que tiene que sacar armas largas, defiéndanse. ¿No? Hay algo muy profundo ahí. No, bueno. Muy profundo. Ahí y en el resto del país. Sí, o sea, en lo que está sucediendo con la tolerancia al crimen organizado es algo muy profundo. Y ojo, porque la ruta del Tren Maya está provocando muchos reacomodos para el trasiego de drogas y también está sacudiendo a los cárteles. Entonces hay que estar atentos a eso. Y eso. Más adelante que los propios cárteles aprovechen el Tren Maya. Porque pues ya ¿no te acuerdas toda que, la infraestructura ¿no te acuerdas la están usando? Un candidato, López Obrador, nos decía que con los programas sociales le íbamos a quitar pueblo al narco. ¿Sí? Pues parece que el crimen organizado sigue teniendo el mismo pueblo que ha tenido siempre. O incluso más. Aunado a esto, el tema que también es importante destacar, que ocurrió este fin de semana la desaparición de la presidenta municipal. Bueno, Zapopan. Es gravísimo. De Cotija. Cotija, aquí en Michoacán. Zapopan, en Andares. Yolanda sí. Sánchez Figueroa, pues bueno, vino la señora al médico, es lo que dicen las crónicas, después se fue de compras y... No, iba de Andares a una zona por ahí por novelistas. En Patria y... En Patria, por novelistas, ¿no? Prácticamente llegando a Vallarta. A Vallarta, exacto. Ahí llegó un comando armado y la sustrajeron. Sí, pero la historia detrás de esto, las amenazas que tenía desde abril, cómo la gente, bueno, llegaban estos grupos delictivos junto con la policía estatal o elementos de la policía estatal a amedrentar a los elementos de municipales de seguridad. Dos de ellos fallecieron. Y la señora me parece como que muy determinante no darles espacio, ¿no? Ni cabida a esto. Y el colmo, que el secretario general de gobierno de Michoacán dijera, no teníamos ningún antecedente de amenazas. Bueno. Bueno, el gobernador dice, pues es que no había pedido seguridad. También. Bueno, al margen, fue su culpa prácticamente, pues, ¿no? Bueno, el deslinde total. Al margen del evento, o sea, Yolanda Sánchez, el tema Chiapas, lo que me queda claro, y lo comenté con Mario hace un rato, pues es la gran deuda de este sexenio, ¿no? Andrés Manuel López Obrador dirá lo que quiera, despotricará contra los gobiernos del pasado, pero su sexenio está totalmente perdido en materia de seguridad, sí. Porque lo que nos hereda es un fortalecimiento de las células criminales. Sin duda. Gravísimo. Y por más que truquean las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son evidentes. Lo que se puede analizar es el sexenio más violento de la historia reciente. Bueno, ¿algo más que quieras comentar, mi estimado Manuel, a propósito de eso, o prefieres abstenerte? No, me quedé pensando en que sí, el crimen organizado se ha adueñado en algunos estados y en algunas regiones mucho más evidente que en otras. Jalisco no se escapa de tener zonas muy calientes o zonas en las que el gobierno prefiere hacerse de la vista gorda. Es un problema que nos va a tomar décadas solucionar. ¿Y que si es que alguien quiere solucionarlo? Bueno, pues es que tiene que solucionarse, Manuel. Porque si no, esto va a evolucionar hacia una figura muy extraña de convivencia permanente entre autoridad política y autoridad de facto. Porque se supone que antes era la Pax Narca con bajos niveles de violencia, ¿no? Ahora es la Pax Narca, pero con altísimos niveles de violencia. Sí, sí. Ya dijo Claudia que con tecnología en los ministerios públicos y la Guardia Nacional súper reforzada, va ahora sí pacificar al país si llega a ser presidenta. Aquí, si me permite, nada más un breve recuerdo, lo pongo sobre la mesa, el plan Ángel de Marcelo Ebrard. Me parece que ya extrañas a Marcelo. ¿Perdón? Extrañas a Marcelo. Creo que hizo algunas aportaciones importantes. No es tanto que extrañe a Marcelo, me parece que Claudia Sheinbaum cometería un error si no aprovecha parte de lo que Marcelo y su equipo le puedan aportar. Pero antes de recibir política, una propuesta de Xóchitl que a sí, Marcelo Ebrard. Es muy probable. Y el plan Ángel contenía bastantes elementos de tecnología. Ideas. Lo que nos brinca es que sacrifica una pieza importante en temas de seguridad, que es Omar García Harfuch, para mandarlo a una batalla política, cuando él mismo hace meses decía que él de político no tenía nada. Que él era gobernar la capital no es poca cosa. Y no creo que le estén torciendo el brazo. Yo tampoco creo que le cueste mucho esa decisión. Los videos ya. Sí, les... Que por cierto, platicamos hace 15 días de Omar y no lo daban por bueno. No. Ustedes no lo daban por bueno. Yo digo que es el próximo jefe de gobierno en la Ciudad de México. Yo creo que si es el candidato va a ganar. También lo creo.
¿Les parece si vemos los videos? Hoy no tenemos tanta extensión de videos, pero hay parte de materiales que se han hecho virales en los últimos días. Y vamos entonces a pantalla para observar lo que las redes sociales nos dan como actualidad. ¡Mugrosa, naca! ¡Naca, mugrosa! ¡Ay, di lo que quieras, pobre nana! Bueno, a reserva de lo que ustedes quieran comentar, se trata de una escena de discusión en la Cámara de Diputados. El motivo de estas finas frases es la discusión del presupuesto 2024. Es algo así como el efecto tómbola, ¿no? Síganle con las tómbolas, eligiendo bueno, ella, a legisladores. Ella es María Clemente, ¿no? Sí. María Clemente, diputada federal. Las que venían como a eliminar la discriminación, el clasismo, la transfobia, ¿no? Bueno, ya la viste, ya la viste. Naca, perra, ¿no? Enana. La misma semana pasada fue cuando dijo que era una perra del presidente. Fue a raíz de esa discusión, que ella era la perra del presidente. Es el precio que paga Morena por querer cubrir cuotas de género que son muy válidas, pero sin tomar la precaución. ¿Tú crees que les interesa tener buenos perfiles? Por ahí, ¿no le interesa pues tener buenos? Ese es el problema. No, por ahí escuché a alguien que decía... Quieren tener puro obediente, ¿no? Exacto. Todos, ¿eh? Quieren tener votos. Una vez escuché a alguien decir que la nominación de María Clemente le había pesado mucho a Morena, pero que ya no podían sacarla. Es decir, bueno, estaban metidos en un problema. Pues no volver a meter la tómbola, ¿no? Una vez rindiendo protesta, diputado, hasta el último día. No hay marcha para atrás, no hay marcha para atrás. Bueno, vamos a otro video. Queridos amigos, les quiero contar con mucha alegría que finalmente ayer logré registrarme ya como candidata a la coordinación de los trabajos de transformación de la 4T en Chiapas. Fue un trabajo un poquito tedioso, está la red, tal vez porque estamos en Comitán, la red muy lenta, pero quiero pedirles un favor a mis... La versión masculina de Carlos... No, la versión femenina de Carlos Lomelí, Patricia Armendáriz, nada más que ella en Chiapas. Ya no regaña a los de por allá. Patty Shark. Pues bueno, Patty Shark. Bueno, pues. Y que nos dejó perlas en la fil, ¿se acuerdan? Sí. También. Está ¿no? en su derecho. El presidente más liberal de la historia, López Obrador. Buena empresaria, pésima política. Sí. Bueno, y habría que añadir en este contexto, porque me parece importante. Esto, este autodestape, este anunciar que se registra, viene justo después de que el presidente dijo, pues a mi prima Manuelita le pedí que no se lance Chiapas. Pues ¿no se supone que el bastón le tocaba ya a Claudia? Bueno, Enrique. Y le arrebataron el bastonazo. Pues es que a veces en la mañanera pasan cosas inexplicables. Y bueno, antes de que... Ahora, puede ser candidata, ¿eh? No, bueno. Pero aparte del tema de género. Ya ahí, se registró, ¿no? Ya se registró. Y después de que le quitaron del camino a Zoé Robledo y además le quitan a la prima del presidente. Pues y aparte se ve que le tiene mucho aprecio a los chapanecos, ¿no? Sí. No, bueno. Se expresa muy bien de los pueblos indígenas, ¿no? Pues sí, pero ¿y ahora con esto, esta ya fue crisis? Gobernador Manuel Velasco. Exacto. ¿Qué más puede pasar totalmente, en Chiapas? Totalmente, ya lo levantaron, ¿no? Y bueno, ya que hablábamos de la contienda federal, no de los estados, sino de la presidencia, el día de hoy circuló una encuesta en la que daban este resultado. 48.7% de preferencias para Sheinbaum, 47.9% para Xóchitl Gálvez. Bueno, la gente que apoya a Xóchitl empezó a aplaudir, ya se veían casi visitando Palacio Nacional. Pero consulta Mitofsky dijo que es falso. Es el Lozano, ¿eh? ¿Qué andará haciendo? Que no es cierto. Oye, también, ahí está el desmentido. Salió una, que es así, también debe ser fake, me imagino, de María de las Heras, donde sacaba a Sheinbaum con 68% de los votos. Seguramente. 68%. Más todas las que se vayan sumando, ¿no? Mis estimados amigos, Enrique Tusain, Mario Muñoz, Manuel Baeza, Gaby Aguilar. Amigos, ustedes, gracias como siempre. Les decimos buenas noches. Hasta la próxima.